Muy buenas gente, muy buenas YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí al que habéis sentido, como siempre, bienvenidos aquí a vuestra house, vuestra casa, el canal. Y aquí estamos una vez más con nuestro jefe maestro en Halo 4, en busca de la Infinity. Bueno, ya sabéis todo ese capítulo anterior, acción en el bosque, en este nuevo planeta, ¿no? Y que os estoy diciendo gente, como siempre, pues que mola montonazo. Como siempre, agradeceros una vez más el apoyo al canal, muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos aquí con nuestro jefe maestro, con Cortana y con los demás miembros del pelotón. Y como siempre, gracias por el apoyo recibido, ya sea por un grupo pequeño de personas, que mismas de lo mismo, siempre pues para formar esa pequeña comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gente, continuamos, ¿vale? Vamos a continuar aquí con nuestro grande jefe maestro. Vale, un segundillo, que no sé si esto lo tengo... Vale, lo tengo bien. Perfecto. Pues perfecto. Vamos a ver. Vale, parece que tengo aquí dos vehículos. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué me estás contando! Está bloqueada. Hay que hacer algo al respecto. Vale. No sé. Yo creo que era por aquí. Ah, vale. Ajá, vale. Vaya pasote. Thank you.
contactos en la cubierta exterior. ¡Deprisa! Vamos. Adelante. Hemos identificado inhibidores del Covenant en el casco exterior. Será así como están bloqueando las defensas de la Infinity. Es justo lo que pensábamos. Neutralízalos para que podamos reactivar los cañones y demuestra que somos algo más que un gran pisapoderes. Allá vamos, comandante. Corto. Vale, por aquí. Inhibidores, tres de ellos, dispárales. Primer inhibidor fuera. Van dos. Vale. Vamos, vamos. Así se hace. Capitán del Río, a Sierra 117. Red del MAC operativa, pero nuestros repetidores no funcionan bien. Inicia la conexión manualmente. Controles
amarillo. Tranquilos. Jefes de sección, informad, evaluad daños. Bien, bien, perfecto. Lo que quiero saber es... ¿de dónde diantres han salido esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem. O lo que cuente como nativo para una IA Forerunner. Nunca habíamos visto este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones. ¿Otras instalaciones? Señor Lasky. La misión de la Infinity ha sido localizar los anillos a lo que quedan y establecer bases para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos unos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero... últimamente han tenido contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Qué interesante. Estos símbolos se derivan del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos han logrado extraer unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky, ve tú delante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza en el mando de la flota. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity ha hecho retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. Mira, creo que en concreto tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. Ha molado mucho esta parte, ¿eh? Ha molado muchísimo. Reclamador. Infinity acompañó a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de la acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos ralentizaría. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al sureste de nuestra posición. Avanza ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Corto. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Nos las apañaremos. Jefe, Spartan Sarah Palmer de la Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. De camino. Vale. Vaya, a alguien le ha compensado. Papá Foster 766 a Spartan Palmer, al fin estamos en el aire. ¡Qué chulo, tío! Joder, qué pedazo de bicho. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El mamo tiene mochilas cohete a bordo. Yo de ti cogería una. Vale.
Ah, mochilas cohete. Compañía Gypsy, al habla el capitán del río. Luz verde. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Buena caza. Corto. Vale, Gypsy, es hora de curárselo. Vamos a liarla bien. ¡Cómo mola! Capitán del río, los Pelican están en posición cerca de los cañones de partículas a la espera de que el Minimax del Mammoth acabe con ellos. 766, pierde altitud, estáis en el área letal. Casi he fijado el blanco. Solo un poco más. Sí. Id a la zona del accidente y recuperad el localizador de blancos. No podréis eliminar esos cañones sin él. Oh. A todos los equipos, tenemos pelotones Covenant atrincherados en el terreno. ¡Fuego discreción! Vale. Jefe, el mamut ya casi está al alcance. Gypsy, se acercan a este descenso. Ahí está el Pelican de Gypsy 7 fuera de juego. ¿Alguien sigue vivo? ¡Aquí! ¡Estamos vivos! ¡Tenemos el localizador de blancos! Ve ahí y recuperaré el localizador. Vale.
Vale. Apunta a esos Phantom con el cañón electromagnético. Vale. Blanco fijado. Ostras. Recargando cañón EM. ¿No más? Maestro, vía libre. Minimac a tu disposición. Destruye ese cañón de partículas. Blanco fijado. Blanco eliminado. Bien hecho, jefe. Regenerando cañón EM. Buah, vaya pasada. Más Covenant. Corta. Vamos. Vale. Campo de fuerza. Barricada en el extremo de este cañón. Veo tres fuentes de energía. Apágalas para que el mamo pueda pasar. Vale. Vamos allá. A ver si podemos. Mal, mal, mal. Muy mal. Muy mal.
Vale. Me parece que no va a poder, no. No va a poder. Lo que no sé si ahí... Vale, tenemos coches por aquí. Sí. Coches. ¿Cómo lo neutralizamos, tío? Es que no sé cómo se neutraliza esto, tío. ¿Se puede entrar? Así. Vale, espera. Joder. Bien, quedan dos. Vamos. Vamos. Dos de dos, liquidadlos. ¡Buah!
Vale. ¡Vamos! Espera. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Madre mía! Espera, un segundito. Adelante. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay, que subo! A ver. ¿Vale? No aguantará mucho en campo abierto. Tenemos que encontrar la forma de mantener lejos al Covenant. Vale. Vamos a ver. Podemos...
Buah, chaval. Fácil. A ver. Es por aquí. Ay, como Mandalorian. Perfecto. La nave se puso sobre la meseta. Hay un impulso gravitatorio en esa nave. En el momento justo deberíamos poder tomarlo para entrar. Vamos, arriba. Joder. Vamos. Vale. Gracias, jefe. Las cosas se estaban poniendo peliagudas. Todos a formar con nosotros. Lasky, aquí Infinity. Estado. El Mammoth está bastante mal, señor. Llegará a los objetivos siempre y cuando no nos empiecen a tirar piedras. Podemos arriesgarnos. Voy a enviar equipos para distraer al enemigo, que podéis llegar al pozo gravitatorio. Recibido, señor. Gypsy, en marcha. Compañía Shadow, compañía Castle. Presionen a esos cañones de partículas. Posición 5x5. Listo para ayudar. Shadow a Infinity. Enemigos en el aire. EOF más cerca de los emplazamientos. Bien, muchachos. El terreno es demasiado abrupto aquí. Fuerza de asalto. Regresa al Mammoth. El que no esté a bordo se queda atrás. Vale, cerrando esclusas. Mammoth en movimiento. ¡No les importas! ¡Te reemplazaron! ¡Maldición! No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Pongo tu vida en peligro y aún así dices que no pasa nada. Jefe, ¿entiendes siquiera lo que es el descontrol? Sí. No nos apagamos sin más. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Literalmente nos morimos de tanto pensar.
No voy a dejar que pase eso. ¿Y si pasa de todos modos? Aquí Lasky. Adelante. Hay un importante bloqueo más adelante. Creo que de aquí el Magoz no pasa. El puesto de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, voy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Lasky, corto. Vale. ¡Cuidado! ¡Pasa! Vale. ¿Asoma? ¿Asómate? Cabrón. Vale. Mucho mejor. Vale. Vale. ¡Hostia! Vale. Vale, gente. Es que... Vale.
Uf. El rifle de Haas. Vale. ¿Qué? Vale, no tengo munición. Fuera, fuera. Cortana Infinity, entramos en la estructura Forerunner. Buah. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Bien. Pues chicos, dejamos el capítulo de hoy aquí, ¿vale? Justo aquí. Vale, perdona si ha tardado más de lo normal, como siempre, chicos, pero es que hay veces que los puntos de bordado son no elegibles por mí, sino que cuando quiera el juego. Y más aún cuando está en esa acción extrema en la que estamos sometidos en estos momentos, que es que ha sido acojonante. El tema del mamut, el pedazo de bicho que tiene, el pedazo de cañón, no quería que acabara. Bueno, salvo unos pequeños tropiezos que he tenido, a mí me ha parecido un capitulazo, sobre todo para mí. Y bueno, y más con estos auriculares. Es que de bárbaro, los disparos bárbaros. Y chicos, lo digo, en serio, muchísimas gracias por estar ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado el capi. Nos vemos el próximo y ya sabéis qué hacer. Lo de siempre y como siempre. Un buen pulgar hacia arriba si os moló o hacia abajo si no. Y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre os agradecería un montonazo, pues suscribiros al canal. Nada más, gente. Como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas, muchas gracias de nuevo, como siempre, por estar ahí en el canal. Y nos vemos el próximo capi aquí en Halo 4 con Cortana y con nuestro jefe maestro. Nada más. Cuidado, chao.